Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Buenos días, estamos en AM Diario en esta mañana de martes 28 de enero del 2020. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y le doy la bienvenida a esta programación de Diario de Chiapas, comenzando a las 9:30 de la mañana con AM Diario y por supuesto que le invito a seguir con todos los contenidos que esta casa editorial prepara para usted durante el transcurso del día. Hoy hay mucha información, la inseguridad que impera en Tuxtla Gutiérrez y bueno, también en las primeras horas amanecimos con un grupo de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Educación. Más adelante estaremos ahondando en el tema. Mientras tanto, las temperaturas en esta mañana, cómo nos sorprenden, hoy con mucho calor en Tuxtla Gutiérrez, 34 grados como máxima, 19 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 20 grados podría ser la máxima, 9 grados la mínima. En Comitán, 26 grados como máxima y 12 grados como mínima. Mientras que en Tapachula, 32 grados podría alcanzar la máxima en temperaturas y 21 grados la mínima. La región Soconusco presenta condiciones atmosféricas extremas y las regiones Istmo Costa, Frailesca, Valle Soque, Metropolitana y de los Llanos presentan condiciones muy altas, las cuales pueden provocar incendios. Así es que hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones que emita Protección Civil. Ayer le adelantábamos este tema realizado por mi compañero José Salazar y hoy le presento el video reportaje donde se señala al alcalde Carlos Morales Vázquez de encubrir a un presunto violador. Eduardo Martínez Jaimes es el nombre del actual subdirector de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Un prófugo de la justicia por un delito de violación perpetrado en el año 2014 a un elemento de la Policía Ministerial en Tamaulipas, en el Centro Regional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de ello, el teniente coronel goza de un puesto y asegura que el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, lo mantiene y sus palancas lo respaldan. Incluso, pese a las denuncias de los mismos elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, por acoso sexual de Martínez Jaime, quien mantiene como modus operandi amenazar a las mujeres con el despido o iniciarles procedimientos administrativos si no acceden a sus peticiones. Ante estos hechos, los denunciantes, que solicitaron mantenerse el anonimato por su seguridad, exigen a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto y destituir a este funcionario para que acaben los hostigamientos en su contra. Sin bastarle, Martínez Jaime promueve la corrupción. Elementos de Tránsito Municipal revelan que son sujetos a presiones para entregar 200 pesos diarios. Moches, según han documentado diversos medios de comunicación, ni ellos se salvan de la voracidad del subdirector al interior de la corporación. Las mujeres de esta dependencia municipal también viven con el miedo a ser víctimas de otra clase de abusos, ya que Eduardo Martínez fue funcionario del Centro de Comando de Comunicación y Cómputo C4, quien incluso se capta de orejear actuales funcionarios estatales. Este mismo sujeto, a quien el mismo director de Tránsito Municipal, el exmilitar mayor de Infantería, Óscar Graciano Martínez Gris, se dirige a Martínez Jaimes como jefe, goza de múltiples privilegios y sostiene que a él no le pueden remover del cargo porque tiene muchas palancas. ¿Será, señor alcalde Carlos Morales, que usted solapará estos actos de corrupción en sus corporaciones? ¿Gozará de impunidad quien en 2014 fue acusado de violar a un elemento de la Policía Ministerial en Tamaulipas? ¿El ayuntamiento capitalino espera que aquí también haya víctimas de violación para actuar? ¿Va en serio la protección a las mujeres? ¿O es puro cuento chino? Informó para Diario de Chiapas TV, José Salazar. Y si personajes como este son los que se encuentran
en las esferas de los directivos de las corporaciones, sobre todo municipales aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, ¿qué podemos esperar del resto de los elementos quienes ya escuchamos a decir de José Salazar, trabajan para dar las debidas, entre comillas la palabra, las debidas tajadas, y bueno, justamente al respecto, la inseguridad en Tuxtla Gutiérrez continúa a la alza, y esto no lo digo yo, no lo dice Diario de Chiapas, no es una situación que se invente por parte de los medios de comunicación, lo comento porque las estadísticas así lo demuestran. Justamente el día de ayer se suscitó otro asalto a un cuentaviente aquí en Tuxtla Gutiérrez, esto lo demuestra de manera contraria a decir de lo que ha comentado el alcalde Carlos Morales Vázquez, sobre todo porque presuntamente afirma que son casos inventados por la prensa. Como ya es costumbre, los delincuentes actuaron con rapidez y huyeron sin que nadie supiera hacia dónde se dirigieron ni de su paradero. Mientras que la policía municipal tiene un caso más que engrosa su estadística negativa y que refuerza la percepción ciudadana de que la capital está fuera de control de las autoridades municipales. Según el presidente municipal Carlos Morales Vázquez, pues bueno, los robos a cuentavientes de vehículos en viviendas, en calles del centro, en algunas colonias donde han sido magnificados según él y hasta inventados, pero no obstante, cada vez son más los habitantes que a través de sus cuentas personales en redes sociales demuestran lo contrario y sobre todo exponen y exhiben la situación de violencia e inseguridad como los robos a vehículos, a casa habitación, en comercios, víctimas de la delincuencia a quienes difícilmente podrá responder el alcalde Carlos Morales Vázquez en persona de que se trate de algo, y vuelvo a entrecomillar la palabra, magnificado. Y justamente estamos viendo la imagen de la sucursal bancaria en donde el día de ayer un cuentaviente fue asaltado cuando iba a realizar un depósito y fue un asalto con lujo de violencia por parte de un sujeto que portaba un arma de fuego llevándose la cantidad de 225 mil pesos. El atraco se dio la tarde de ayer lunes en la prolongación de la Quinta Norte y Boulevard Belisario Domínguez, contra esquina a la gasolinera La Fuente para mayor ubicación, por lo que dieron pues alerta al 911, pero la parte afectada indicó que cuando se encontraba depositando en un cajero de esta sucursal bancaria, pues de manera sorpresiva ingresó un sujeto con pistola en mano, le arrebató los 225 mil pesos para después huir del lugar tomando rumbo desconocido. Y siguiendo con la inseguridad y violencia en Tuxtla Gutiérrez, un joven resultó herido con arma blanca al oponerse al ser asaltado por un sujeto que se dio a la fuga en plena zona centro de Tuxtla Gutiérrez. Los hechos se registraron por la mañana de ayer lunes, cuando los uniformados detallaron que el joven, cuya identidad se desconoce, transitaba sobre la Primera Oriente cerca del mercado Juan Sabines y al llegar a la Quinta y Sexta Sur, fue amagado por un sujeto que portaba un cuchillo quitándole sus pertenencias y al oponerse fue lesionado, lo que le provocó un fuerte sangrado mientras que el responsable se dio a la fuga. El joven lesionado quedó pues ahí tendido, como estamos viendo la imagen, por varios minutos y después llegaron paramédicos de Protección Civil para trasladarlo de manera urgente al Hospital General Regional Dr. Gilberto Gómez Maza. Otra información que también trascendió, y la verdad es que es una alerta, es una manera preventiva, también informativa, obviamente, de lo que está sucediendo, porque un menor de edad que estudia en la escuela primaria Policronio Figueroa, ubicada en el Parque Central en el municipio de La Trinitaria, fue sorprendido con un arma de fuego, con 4 cartuchos útiles. Tras este caso suscitado en la mañana de ayer lunes, personal docente tuvo que dar aviso a las autoridades correspondientes para iniciar una investigación de la procedencia del arma de fuego. Autoridades educativas guardaron discreción respecto a la identidad del menor de edad por obvias razones para que el caso sea atendido de manera interna y los padres sean llamados ante la Fiscalía de Distrito. Autoridades no reportaron a ninguna persona lesionada y por este caso que puso en alerta al municipio, las autoridades locales exhortaron tanto a los directivos como a los docentes y a todas las escuelas en general de manera estatal para poner en marcha el operativo Mochila. El día de ayer nuevamente manifestaciones y bloqueos, esto
Lo reportan desde el municipio de Ixtacomitán, donde cientos de habitantes de las comunidades Emiliano Zapata, Candelaria, La Naranja, San Antonio, de allá de Ixtacomitán, se unieron para protestar contra el alza a la tarifa del transporte público, que consideraron muy elevada para la economía local y para la distancia de 11 kilómetros que recorren las unidades de la ruta Pichucalco-Ixtacomitán. Al parecer, pues no se logran todavía los acuerdos con las autoridades y los manifestantes. Por la tarde, estudiantes de diferentes instituciones educativas se sumaron a la manifestación y en las primeras horas de este martes el bloqueo continuaba. El pliego de petición solicita que los taxis que cobran 20 y las Urban 17 pesos le bajen a 15 y 13 pesos respectivamente. Los maestros de educación física continúan en exigencia de la asignación de plazas magisteriales. Porque cuentan con la acreditación de la Secretaría de Educación Pública Estatal, maestros y maestras de educación física se plantaron este lunes afuera de Palacio de Gobierno para solicitar la liberación de plazas laborales. Álvaro Iván Arroyo Macías, maestro de educación física, dio a conocer que la Secretaría de Educación sigue sin resolver el rezago académico y laboral que presentan varios centros educativos de la entidad, donde a pesar de la falta de personal docente, la autoridad sigue sin liberar las plazas. En este sentido, manifestó que alrededor de 150 maestros acreditados de nivel solicitan al Estado la liberación de espacios laborales de forma inmediata, ya que durante la convocatoria de ingreso al Servicio Profesional Docente 2019, la Secretaría de Educación autorizó a cientos de maestros y maestras como aptos para dar clases de educación física. Escuchemos. Estamos luchando por la asignación de plazas, ya que todos los compañeros que estamos acá presentes estamos acreditados. Entonces exigimos y con mucho respeto nos estamos moviendo pacíficamente que nos den la plaza, porque somos acreditados y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ustedes son del nivel de educación física, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos maestros se encuentran hoy? Somos 150 maestros. Asimismo, el docente señaló que las autoridades de gobierno sostendrán una reunión con el grupo para dar una solución a su problemática, pero de no tener una respuesta, destacó que iniciarán con diversas manifestaciones. Por ello, reiteró que de no haber una respuesta favorable a sus demandas, el movimiento de docentes llegará hasta las últimas consecuencias para ser escuchados. Reportó para Diario de Chiapas TV, Ainer González. Bueno, y al parecer la asignación y apertura de plazas es nuevamente el motivo de que en las primeras horas de esta mañana de martes un grupo de manifestantes haya acudido a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación, pues para eso, para manifestarse, y bueno, entre ello estuvieron haciendo algunas quemas de llantas y estaremos atentos a la información que vaya trascendiendo por la parte institucional. Cambiando de tema, capturaron a un traficante, a un presunto traficante de infantes en la terminal de Puebla. Elementos de la Secretaría de Seguridad rescataron a 7 menores de edad que iban a ser trasladados al estado de Chiapas desde un autobús de la Central de Autobuses de Puebla por un traficante de personas, quien fue detenido y puesto a disposición ante las autoridades competentes. Dicho rescate y detención fue realizado por elementos de la Policía Auxiliar cuando hacían labores de vigilancia preventiva en el interior de la CAPU. La CAPU es la terminal de autobuses de Puebla, cuando la cajera de una de las líneas de autobuses les informó que un hombre intentaba comprar boletos para 3 niñas y 4 niños de entre 5 y 6 años de edad, pero no contaba con las identificaciones de los menores ni sabía los nombres completos, por lo que uniformados se entrevistaron con el sujeto identificado como Israel N., de 36 años de edad, quien señaló que una de las menores era su sobrina, pero no conocía las identidades del resto de los niños.
452 hectáreas fueron rescatadas y aseguradas nuevamente por la Fiscalía General del Estado en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Federal y Estatal, esto en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Juárez. Se trata de los predios denominados El Porvenir y El Carmen o La Providencia, ubicados en el municipio de Juárez, cuya totalidad suman 434 hectáreas que permanecían invadidas desde el año 2013. Se localizaron ahí 30 casas de madera y lámina que a solicitud de la parte afectada fueron destruidas y fueron detenidas 13 personas por la posible comisión del delito de despojo agravado. Mientras que en Tuxtla Gutiérrez fueron recuperados los predios Santa Sofía, Sabuat y Santa Isabel, consistentes en 18 hectáreas que se encontraban invadidas desde el año 2015 y donde fueron halladas 70 viviendas de madera y lámina que a petición de la parte afectada también fueron destruidas. Ya está listo Jorge Mazariegos con la mejor información deportiva. Más gas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Haz de tus noches algo especial. Encuentra diversión, alegría y mucho más con la gran variedad de productos y servicios que Plaza Las Flores tiene para ti. Visítanos y pasa momentos inolvidables. Las mejores marcas en un solo lugar. Plaza Las Flores, Comitán. ¿Quieres conocer la otra historia política de Chiapas? Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia te invitan a que nos sigas en la serie Agenda Política de Chiapas todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Te esperamos desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Gorditas Don Rafita, barbacoa, tacos y gorditas llenitas de sabor. Estamos ubicados en Avenida Presa Malpaso 580. Contáctanos al 961-121-2113. Gorditas Don Rafita. Hola, Fundación Toledo y Grupo Benar, a través de la Fundación Javier Orozco y de la Galería de Arte Rincón de Anabela, te invitan a participar en el primer concurso estatal de ilustración, arte y salud pública, con el tema La prevención y el tratamiento de la diabetes. Si pintas, elaboras grabados, serigrafías, litografías, aún puedes inscribirte. El cierre de la convocatoria es este 14 de febrero a las 16 horas. Para mayores informes, acude a nuestra página de Facebook, Fundación Toledo. Inscríbete. Lo prometido es deuda. Jorge Mazariegos ya está en el estudio con la mejor información deportiva. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Por supuesto, ya es martes y vamos a hablarle de todo lo que está sucediendo en el ámbito deportivo en nuestro estado. ¿Qué le parece si comenzamos con el voleibol? Y es que vaya, hace unos días se dio ya el cierre del ciclo 2019 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Alfredo Ovilla Martínez. Precisamente las imágenes que vemos en pantalla fue de la final de la rama varonil. El equipo de blanco era Aztecas, mientras que el combinado entre negro y blanco y rojo pues era el cuadro de novatos. Un juego que tenía tintes de revancha, pues en el pasado torneo de liga fue precisamente el conjunto de Aztecas quien se quedaba con el título de campeón. Ahora en la Copa
fue turno para que el cuadro de novatos se quedara con este título luego de vencer en 3 sets al conjunto de Aztecas. Con esto pues se daba el cierre del ciclo 2019, así también previo a este juego de la rama varonil estuvieron pues las féminas disputando los duelos de la primera y de la segunda división. En su pantalla vemos por supuesto lo que fue parte del juego entre Transportes y el Instituto Hispano. Este marcador terminó con 2 sets a favor del cuadro verde, por lo que terminaron siendo las campeones de la primera división femenil, la máxima categoría dentro de este evento. Después llegó el turno para que fuera el conjunto de Surimbas y el cuadro de Queens fueron quienes participaron en este evento, para después terminar con un marcador igual de 2-1 en los 3 sets para quedarse con la victoria para el cuadro de Suchiapa. En esta segunda división femenil, por supuesto, fue el cuadro de Valquirias y Surimbas. Ya estaba cambiando el nombre de la segunda escuadra finalista, pero al final fue Valquirias y Surimbas quienes disputaron este duelo, con el cual se cerró pues las actividades. Previo a estas actividades que se desarrollaron en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos, también estuvo la parte de la inauguración del torneo 2020, en donde renderán un homenaje póstumo a Hugo Herrera y Herrera, miembro de la Liga Oficial Municipal y por supuesto también vocero de la Asociación Chiapaneca de Voleibol de nuestro estado. Por lo que se dio ya el acto inaugural para que sea el torneo de Liga 2020, que llevará por supuesto el nombre de Hugo Herrera, cuando este fin de semana próximo pues se den las actividades de la jornada 1. Con esto también pues ya dieron de manera oficial que serán más de 30 equipos que estarán participando en las ramas varonil y femenil para esta actividad. Al respecto nos comentó José Dilberto Sarmiento Capito, el titular de la Liga OMA, lo que ha cerrado el ciclo 2019 y por supuesto lo que se espera para este 2020. Excelente torneo, muy buena participación. Tuvimos la presencia de las autoridades correspondientes que estaban invitados y también la homenajeada. Pues el homenaje es para nuestro querido amigo, el profesor Hugo Herrera y Herrera, el cual hace 2 meses se nos fue, pero tenemos presente siempre cada semana aquí en las canchas del Auditorio Municipal. Quienes también tuvieron actividad fue por supuesto el Club Orcas de Chiapas, esta edición 2020 de el Acuatlón fue por supuesto edición número 14, se vivió hace unos días en las instalaciones del club anfitrión. Diversos clubes del estado estuvieron participando para desafiar distancias, tanto de la manera atlética así como de la parte de la natación. Luego de más de 2 horas de actividades en general que se tuvieron para esta edición número 14 del Acuatlón Orcas de Chiapas 2020, pues bueno, se registraron a los ganadores. Dentro de la categoría 6 y 7 años fue Alexa Chacón quien se llevó el primer lugar luego de cronometrar un tiempo de 5 minutos 57 segundos. Ya en la categoría de 8 y 9 años fue Miriam Gordillo quien se quedó con el primer lugar. En la categoría de 10 y 11 años fue Carlas Vázquez, mientras que en la 12 y 13 años Andrea Vázquez Mendoza hacía lo suyo para quedarse con el primer puesto. Ya dentro de la categoría de los 16 y 30 años fue por supuesto Jocelyn Gálvez Toledo con un tiempo de 19 minutos 2 segundos y 35 centésimas como se quedaba con la primera posición. Ya en la 31-39 años fue Alicia Gómez Paredes quien reinaba en este sector, mientras que en la categoría de 40 y 49 años Junuen Culebro se quedaba con el primer lugar luego de 20 minutos de actividades, tanto en la parte de justa atlética así como de la natación, mientras que en la categoría de 50 y mayores, por supuesto, Rosy Torres Victórica con un tiempo de 18 minutos 5 segundos y 15 centésimas paraba el cronómetro para quedarse con el primer lugar de dicha categoría. Todo ha marchado como se planeó dentro del Club Orcas de Chiapas para esta edición número 14, como insistimos, del Acuatlón. Con estas acciones el club pues por supuesto inició sus actividades de este año. Será el próximo mes de febrero cuando se esperen más actividades dentro de este club, así como en general de manera de la Asociación de Natación, así como también de otras actividades que se relacionan con el ciclismo
dentro de este Club Orcas. Enhorabuena para todos los ganadores y por supuesto a el Club Orcas de Chiapas. Cambiamos de tema y para cerrar esta sección, lamentable lo que se ha comenzado el este 2020. El exbasquetbolista Kobe Bryant, estrella de la NBA, que falleció a los 41 años de edad este domingo a causa de un accidente en su helicóptero privado en la ciudad de Calabasas, California. Kobe Bryant perdía la vida junto el accidente a su hija, le costó la vida a Bryant final, junto con otras personas quienes viajaban no con la leyenda de los Lakers de Los Ángeles. Aquí le dejamos toda la información. Kobe, por supuesto, es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Ganó 5 campeonatos de liga y fue nombrado 2 veces MVP de las finales y jugador más valioso de la temporada en 2008. Reclutado en el draft de 1996, Bryant formó parte de los Lakers durante los 20 años de su carrera, en los que fue llamado en 18 veces al Juego de Estrellas de la Liga. Debido a sus grandes números y sus actuaciones, Lakers decidió retirar los números 8 y 24 en su honor. Lamentable, pues, este suceso que se realizó el pasado domingo. Por la tarde se daba pues a conocer el deceso de Kobe Bryant, una de las leyendas, por supuesto, del básquetbol, una figura de los Lakers, como ya lo escuchábamos en esta información. Y bueno, creo que ha pasado a convertirse en una de las leyendas de este deporte lucero, junto a diversas figuras que también han estado, por supuesto, en la NBA, y que se ha dado ya una solicitud para que el logotipo actual que mantiene esta liga de los Estados Unidos pues pueda tener una pequeña modificación y sea, por supuesto, la figura de Kobe Bryant quien figure dentro de este logotipo lucero. Muchísimas gracias. Y voy a pasar a otra información, porque los juguetes tradicionales contra los productos chinos. Hiram Guzmán, desde San Cristóbal de las Casas. Aumentan productos chinos, disminuyen juguetes tradicionales en San Cristóbal de las Casas ante el aumento desmedido de tiendas de productos chinos y la falta de apoyos por parte de las autoridades para lograr la permanencia de los artesanos elaboradores de juguetes tradicionales. Este es otro oficio tradicional, actualmente resulta no reductibles. Mario Jacinto Hernández López, artesano desde hace más de 48 años del pequeño negocio Carritos Coletos, lamentó que este oficio esté en el olvido por parte de las autoridades cuando era una de las tradiciones más reconocidas en San Cristóbal de las Casas. Se va perdiendo porque es el libre comercio, que viene mucho juguete plástico que le vale todo 300, 400, en cambio un juguete de madera pues dilata más y no viene muy contaminado porque es de madera. ¿A los cuántos años inició usted? De 12 años. ¿Sí? ¿Y ahorita cuántos años lleva usted? 48 años. Antes no había juguetes. Empezó mi familia a construir, darse la idea de esa juguetería. Dijo que anteriormente en San Cristóbal de las Casas los carritos se elaboraban de tejamanil. Este material, como Pino Beto, lo encontraban cerca de Rancho Nuevo. Él comenzó a trabajar desde los 10 años, aplicaba la cola como pegamento porque no existía el resistol. Posteriormente fueron trabajados la pintura, brillolín, clavos, todo de manera rústica. Expresó que entre una hora y media a dos le lleva la elaboración de carritos según su tamaño, al día logrando dejar listo un aproximado de 8 carritos tradicionales. Esa es una fuente de empleo. Sus principales compradores son comerciantes del mercado José Castillo Tielmans. Desde que las autoridades estatales lo apoyen con un crédito para mejorar y agrandar su negocio, porque él seguirá luchando para que esta tradición no se pierda hasta el último día de su vida. Lo que yo quisiera que no se perdiera esta tradición, porque en generación viene uno queda la familia. Mis hijos les ha gustado ser de esta juguetería. Bueno, la juguetería tradicional es de madera, de madera, y yo inicié de 12 años. De 12 años, y era el tejamanil. Del tejamanil empecé ya con esas maquinarias. Pongo el cepillo, un cuchillo. Se abría los agujeros que con
con pedazos de varilla. Actualmente los carritos u otros juguetes tradicionales los venden entre 25 a 40 pesos según su tamaño. Aproximadamente vende 50 productos al mes con una ganancia de 2.000 pesos. Lo que genera tiene que comprar una docena de madera para bandarlo, maquinar para que esté cepillado. Además de comprar pinturas, tiene resistol, sellador, clavos y lijas. Para todos los turistas y ciudadanos interesados en apoyar a comprar estos juguetes, principalmente en esta temporada vacacional, Carritos Coletos se encuentran en la calle Tapachula número 57, barrio del Cerrillo, o llamar al 967-115-2249. Diario de Chiapas TV, Irán Guzmán. En otro punto de la entidad, en el municipio de Arriaga, familias fueron beneficiadas con las escrituras públicas de sus viviendas. Un total de 236 familias del municipio de Arriaga son beneficiadas con la donación de un terreno de más de 55.857 metros cuadrados de la promotora de la vivienda en Chiapas, instancia que ya se encuentra trabajando en los trámites de escrituración de sus habitantes. En este sentido, el director general del PROVICH, Freddy Escobar Sánchez, agradeció a Ariosto Hernández por la donación, señalando que las familias de la colonia Vivan han esperado 19 años para poder legalizar su propiedad y que por fin verán concretados sus anhelos. Agradeció profundamente la donación porque permite precisamente iniciar los trámites de escrituración individual, señalando que están convencidos de que es un derecho de todos los chiapanecos poseer certidumbre sobre sus bienes y cada una de las 236 familias de la colonia Vivan deben tener la seguridad y confianza de que la propiedad es de ellas. Aquí la información para Diario de Chiapas TV, Javier Mendoza. En información nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que nuestro país es uno de los más preparados y con menos riesgos por la posible afectación del coronavirus que proviene de China. Además, se agregó que de llegar a México, determinó que se tienen las medidas de atención, prevención y respuesta necesarias. De los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos. La portada de esta mañana de martes, 28 de enero del 2020. Fortalecen salud en la sierra. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó ambulancias, equipo y atención oportuna a mujeres en Motocintla. También inauguró la unidad de diagnóstico de cáncer de mama en el centro de salud. Dio banderazo de salida a brigadas y vehículos nebulizadores para el control de dengue, zika y chikungunya. Tapa la carretera, población que hace uso del transporte que recorre la ruta Pichucalco-Ixtacomitán. Anuncian Feria del Empleo y esto en entrevista con Adiel Pereira y Dora García en Chiapas a Diario. Asaltos desmienten al alcalde de Tuxtla, atraco millonario en sucursal bancaria. Programa anual de auditorías, exhorto a fortalecer la gobernabilidad. Cumple Poder Judicial con reforma constitucional y los juguetes artesanales a un paso de desaparecer. Esta información y más la puede encontrar en nuestro impreso Diario de Chiapas y también en www.diariodechiapas.com y en los informativos que esta casa editorial prepara para usted de lunes a viernes, comenzando a las 9:30 de la mañana con AM Diario, a las 2 de la tarde Chiapas a Diario y a las 7:30 de la noche Chiapas al cierre. Recuerde también quedarse con los contenidos de toda la programación que esta casa editorial tiene para usted. Muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le espero el día de mañana, 9:30 de la mañana en AM Diario. Que tenga una excelente mañana de martes. Muy buen día.